Magnífico retor, caro don Pablo, profesores, alumnos, buenos días. Agradezco a la Universidad Francisco de Vitoria la invitación a este primer simposio. El Consejo Pontificio de la Cultura tiene necesidad de conocer las buenas prácticas del diálogo con los artistas contemporáneos para hacerlas circular en el mundo. Muchas gracias. Pido perdón por maltratar la vuestra lengua. Cuando la Asamblea Plenaria del Consejo Pontificio 2006 escogía como tema Via Pulchritudinis, camino de evangelización y de diálogo, seguía el espíritu del diálogo abierto del Segundo Concilio Vaticano y del mensaje a los artistas de Pablo VI en la clausura de aquel evento eclesial. Esta apertura prosiguió con diversos pasos: la creación de la colección de arte contemporáneo de los museos vaticanos, inaugurada en 73, la carta a los artistas de Juan Pablo II, 99, y el encuentro en la Capilla Sixtina de Benedicto XVI en noviembre de 2009. En esta línea, el Consejo Pontificio de la Cultura ha trabajado en esta última década. Considera parte integrante de la respuesta a los desafíos culturales del presente milenio. Como dice el documento final de la Asamblea Plenaria, el Verbo encarnado se presenta a nuestra contemplación en toda su verdad, bondad y belleza, ofreciendo así diversos modos de acercamiento al único misterio de Dios hecho hombre en Jesucristo. Si la Via Veritatis es la vía fundamental del itinerario de la mente para Dios, esta allá en la Via Bonitatis y en la Via Pulchritudinis, un complemento especialmente idóneo para responder a los desafíos históricos, culturales y religiosos. En la misma línea, las palabras de Benedicto XVI, en el discurso y la inauguración de la muestra homenaje de 60 artistas por su 60º aniversario de sacerdocio, y renovan un apelo a los artistas. Decía: no separéis jamás la creatividad artística de la verdad y de la caridad. No busquéis jamás la belleza lejos de la verdad y de la caridad. Al contrario, con la riqueza de vuestra genialidad, de vuestro impulso creativo, sed siempre, con valentía, buscadores de la verdad y testigos de la caridad. Haced que la verdad resplandezca en vuestras obras y procurad que su belleza suscite en la mirada y en el corazón de quien las admira el deseo y la necesidad de hacer bella y verdadera la existencia, toda existencia, enriqueciéndola con el tesoro que nunca acaba, que hace de la vida una obra maestra y de cada hombre un extraordinario artista. La caridad, el amor.
decía el Papa Benedicto XVI. Inmersa en la globalidad, en global misión de anuncio y celebración de la fe, el arte revela una capacidad propia, un lugar específico, como es reconocido en el documento ya citado. La belleza habla directamente al corazón, eleva interiormente desde el asombro a la maravilla, de la felicidad a la contemplación. Por ello, crea un terreno fértil para la escucha y el diálogo con el hombre, para llegar a él en su integridad, mente y corazón, inteligencia y razón, capacidad creativa e imaginación. La belleza no deja indiferente, despierta emociones, pone en movimiento un dinamismo de profunda transformación interior que genera gozo, sentimiento de plenitud, deseo de participación gratuita en la misma belleza, de apropiársela, interiorizándola e insertándola en la propia existencia concreta. El mensaje de fe no es solamente verbal. Bastaría partir la carta a los Colosenses, donde se afirma que Cristo es imagen de Dios invisible. En el cristianismo, la imaginación no es mero suplemento didáctico. En la perspectiva católica, el arte tiene un papel muy importante porque es capaz de afectar la íntima realidad de la persona, de comunicar la fe. Es una exposición de la fe, un soporte para la oración y un instrumento de transmisión de la experiencia cristiana al lado del texto. En efecto, la creación artística posee la capacidad de evocar lo inefable del misterio de Dios. La obra de arte no es la belleza, pero si su expresión y si bien obedece a cánones fluctuantes, posee un carácter intrínseco de universalidad. La belleza artística suscita emoción interior, provoca en el silencio un arrebatamiento que lleva a salir de sí, al éxtasis. Para el creyente, la belleza transciende la estética y lo bello encuentra su arquetipo en Dios. La contemplación de Cristo en su misterio de encarnación y redención es la fuente viva de la que el artista cristiano extrae la propia inspiración para expresar el misterio de Dios y el misterio del hombre salvado en Jesucristo. Toda obra de arte cristiana tiene un sentido. Es por naturaleza un símbolo, una realidad que remite más allá de sí misma y ayuda a avanzar por el camino que revela el sentido, el origen y la meta de nuestro camino terreno. En este sentido, la belleza cristiana es portadora de una verdad más grande que el corazón del hombre. Verdad que supera el lenguaje humano e indica su bien.
lo único esencial, el bien absoluto. Después de esta introducción, entro en los puntos que aquí. Uno de ellos pasará para la mesa redonda. El concepto sagrado no es cristiano. Primero punto. Quiero comenzar por llamar la atención hacia una perspectiva básica. Es esencial que no caigamos permanentemente en el análisis de las expresiones de fe por la clasificación de lo sacro. La sacralidad es un momento transitorio de la esencia religiosa del ser humano. No es en sí un fin teológico. El término sacro para el arte cristiano es más banal de las adjetivaciones. Una iglesia cristiana no es un templo, porque templum, temno, corte, es un corte de lo profano, fanum, lugar cultual. Sitúa el espacio sin distinción sagrado o profano. No hay lugares o cosas que no estén llamadas a la santidad. No hay nada que no tenga referencia a Dios. Pero un cristiano no es profano, no existe profano. Todos los dualismos se caen con la visión cristiana. En el cristianismo, la relación entre las personas divinas se califica de santa y no de sagrada. Sacros son los valores trascendentales, la verdad, lo verdadero, lo bueno, lo bello, la vida. Se llaman sacros los objetos ordenados al culto en virtud de ser usados como auxiliares de la celebración de la santidad de Dios en lo concreto de las vidas llamadas a la santidad. Mas es mejor llamarlos litúrgicos. Es importante decodificar el léxico habitual y fijarse en la gramática del arte cristiano. Ningún lugar o cosa es sacra por sí, y nada puede subsistir al encuentro, siempre a actualizar dentro de la cualidad de armonía vivida en el tiempo y en la historia. El arte y la creatividad son sacras, mas cuando están a servicio de los cristianos van más allá del sacro del arte. Cristo afirmó que quien lo ve a él, ve al Padre. Se asume como el lugar de encuentro que sustituye el templo. En su estar entre el pueblo se manifiesta la verdad de Dios. Morada de Dios es cada cristiano. Y todos son la iglesia de Dios. Lo importante, por tanto, no es la seducción hacia lo sacro, sino la conjugación entre las formas y un culto en espíritu y en verdad.
Jesús afirma que es en la amistad con los suyos, incluso la entrega de la vida, que se manifiesta la verdadera comunión con Dios. La desnuda exposición sobre la cruz es la extrema realización de la obra de la revelación de Dios. Ahí está expuesta al desnudo toda la verdad de Dios, toda la verdad del ser humano y del mundo. Esto es paradójico, es escandaloso, contradice el sentido religioso espontáneo. En Dios no existe otro misterio sino el de la verdad del amor, verdad del indeducible tejido de las relaciones que el amor fecundamente compone, nada más de lo que la libertad, de la dedicación, del cuidado por el amado, misterio de una palabra siempre nueva en la sorprendente fantasía del diálogo del amor. El arte contemporáneo, al emanciparse de la representación exacta del objeto, al liberarse de un concepto de belleza para preferir expresar la verdad, al crear autonomía de las instituciones que encomiendan, rompió brechas de diálogo para la autenticidad de una búsqueda espiritual más cristiana que religiosa. Religiosa, difícil. ¿Vos entendéis? Segundo, la vía material y humana de la belleza en la perspectiva cristiana. La fisionomía peculiar de la propuesta cultural cristiana supera la dialéctica entre Apolinio dionisíaco, natural, sobrenatural, y consciente al ser humano serena conciencia de ser naturaleza y también camino para la plenitud. En Cristo existe más que Dionisio y más que Apolo. Para, por el movimiento que va del espíritu a la materia, por la kenosis de Dios en el vientre de María, se consagra la función creadora del espíritu y se anuncia la continuación con el mundo creado. Dios está en medio del mundo como si lo trascendente se tornara inmanente. Decir que el espíritu es creador manifiesta el ligamen entre lo inmaterial y la materia. Pero al mismo tiempo es posible decir que a través de la materia se puede ver el espíritu. La divinidad se contempla en la materia. Se da el proceso transfigurativo del mundo. A partir del espectáculo de la cotidianidad se revela el sentido. Es el principio transfigurativo. El mirar espiritual se abre al ejercicio de un discernimiento sobre el espectáculo del mundo que ahí realiza una liturgia del absoluto.
de la encarnación de Cristo se origina la vía de la belleza. Es en la forma de Jesús de Nazaret, revelador de la verdad acerca de Dios, del ser humano y del mundo, que se apoya el canon estético cristiano. En el estilo de vida de Cristo, en la plenitud de su entrega, en la libertad realizada incluso hasta el final, es que la conciencia cristiana encuentra la base y el origen de su identidad estética. Su apariencia contradice el sentido espontáneo de lo bello. El aprecio de la belleza no es limitado por sentimientos subjetivos de autorreferencia, sino que nace de la relación con la verdad de Dios que se revela y con la verdad de existir y de cada cosa que se manifiesta. Santo Tomás de Aquino fue uno de los mejores intérpretes de la originalidad cristética del cristianismo. Por eso, para la belleza, según Santo Tomás, se necesitan tres características: la integridad, la proporción y la claridad. Antes que nada, es integridad, o sea, perfección que es realización completa de la realidad. Cristo es, en todos los momentos y partes de su vida, plena y totalmente misterio divino que se revela. No se trata de una totalidad cerrada, sino abierta, que acoge todo y que está fuera de sí. En todo está presente en el fragmento. El todo está presente en el fragmento, cuando el fragmento reproduce una armonía de las partes, la armonía de todo. Esta es la simetría, la armonía de la forma donde proviene lo hermoso. Todos los gestos y palabras de Jesús son imagen del invisible, eco fiel y proporcionado de la palabra. Una imagen es bella si parcial, pero perfectamente representa las proporciones y la armonía de lo irrepresentable. El tercer elemento es la claridad o luminosidad. El hacer traspasa en el fragmento una transparencia de luz. Es poder de irradiación, de comunicación. De esto viene lo espléndido, el esplendor de lo íntimo. Así afirma el documento Vie Pulchritudinis. Existen fenómenos de decadencia en los que el arte y la cultura pierden toda medida y se transforman en lúgubres hinos inmersos en una cultura del esteticismo, de la pura apariencia, que empuja a nuestros contemporáneos a engañarse creyendo a hallar en la belleza efímera y aparente la razón de su existencia. Y continúa: el esteticismo rampante y la búsqueda del placer a toda costa, el reino del subjetivismo, la ofuscación de las conciencias y la pérdida de referentes morales son otros tantos obstáculos diseminados sobre la vía que conduce a la contemplación de Dios, de amor y de belleza. Solamente la forma,
sería estetismo insuficiente. Igual estetismo sería apenas el esplendor. Porque solo por la forma, el fragmento es ventana para el misterio mayor. Será por la analogía que el lenguaje de arte cuida el misterio trascendente. Sin pretender reducir lo divino a la medida del mundo y sin desviar lo mundano en contacto con el fuego devorador, recogemos la vía simbólica. Este proceso es más evocativo que declarativo, capaz de suscitar vida y éxtasis, pero no automáticamente. La belleza es también tensión, dinamismo, acontecimiento, fuego de una relación liberadora y dolorosa. La belleza pasa por el confronto con el mal, como los signos de las ambigüedades, como la lucha en el interior de cada ser humano. La victoria de la belleza cristiana pasa por el amor crucificado. El arte cristiano nos acerca al misterio de Dios Santo sin falsear el admirable y frágil, el consistente y digno de las realidades penúltimas. Al evaluar los productos del arte cristiano, hemos de tener en cuenta los pecados de la enculturación de la fe. Parecen pecados veniales, pero en realidad son mortales y mortificantes de la originalidad cristiana, mismo cuando conservan intactas las características de lo bello. Son los momentos de desencuentro, son los pecados culturales o los pecados de la enculturación de la fe que van de los extremos de la iconolatría a la iconoclastía. Al mirar el Cristo muerto de Hans Holbein, el joven, el protagonista de la conocida novela de Dostoyevsky, El idiota, decía: aquel cuadro podría incluso hacer perder la fe a alguien. La citación es retomada en la encíclica Lumen Fidei. Las palabras del príncipe Mishkin muestran cómo la relación entre fe y arte es problemática. Existen obras de arte contemporáneo que son horribles y monstruosas, y se introducen en lo que el historiador de arte y conservador de importantes museos de la Academia de Francia, Jean Clerc, intituló en su libro El invierno de la cultura. No sé si existe traducción en castellano, existe en italiano, o leí en italiano, El invierno de la cultura, 2011. En esta obra polémica, Jean Clerc defiende cómo el Occidente sea protagonista de un descenso a los infiernos. ¿Cómo clasifica el degrado de las artes figurativas? El arte se ha reducido a la cultura, a la actividad cultural narcisista, prisionera de las lógicas del mercado. El arte, cuando se separa del espacio vital del ser humano, de las grandes cuestiones de la vida, que evocaba el magnífico retor, cuando se separa de estas grandes cuestiones de la vida y de la muerte, se inclina, se dobla sobre el sujeto. Considera que es el culto y no la cultura a tener
originariamente tornado el mundo habitable. Se siente actualmente la necesidad de experimentar un arte que suscite maravilla, que ayuda a elevar el alma en oración. La cuestión se juega en los cánones de la nueva estética que el cristianismo instauró y que exige una purificación de los sentidos. Importa dar cuenta de lo que el cristianismo acumuló, sin nada retirar, a la inclinación humana para el arte. La cruz no es bella, según criterios de una estética apolínea. Al contrario, según tal visión, es horrible, es repugnante, como la descarnificación dionisíaca. Nunca desaparece la percepción trágica de la existencia. Cristo en la cruz no tiene la apariencia de belleza y su estética no es ideal ni desencarnación. Su estilo, al contrario, es la encarnación y su belleza surge de la fecunda relación con la verdad y la bondad. La estética cristiana es trabajo de transfiguración, proceso progresivo y doloroso que nada quita al humano de lo que lo marca ontológicamente como criatura, antes bien repone en la luz los esplendores sobrenaturales que lo habitan. Y a partir de esta remodelación estética, el cristianismo confiere al arte, producto del ser humano transfigurado, nueva valencia y nuevo significado. Es el misterio de la encarnación que distingue el cristianismo de las otras religiones. Y es por eso, este misterio, que el arte producido por los cristianos pierde cualquier pretensión mimética y representativa. Paso el punto 3 por la tarde. Cuatro. Falta de iniciación de los creyentes en las expresiones contemporáneas. Estoy convencido que reconciliar la modernidad artística con la imagen cristiana no es proyecto insensato. Es más bien una tarea que se impone al cristianismo del futuro. La teología cristiana da sugerencias al arte para que no olvide que atrás de la belleza percibida hay un fundamento, lo divino. Si lo oscurecemos o negamos, el arte acaba en círculo vicioso del arte por el arte, de decir por decir, se reduce a lo ornamental, a lo decorativo, a lo pleonástico, a la exhibición provocativa, a la galería mercado, a la exposición rareza. Lo que la teología cristiana pide al arte con humildad y respeto es que no se regale nunca a manifestaciones externas de la belleza, sino que entre en el misterio iluminado por los reflejos de la luz de la belleza eterna. Importa entrar donde el misterio de Dios haga batir el corazón humano de alegría, de esperanza, de júbilo, de entusiasmo. Así se entra en el santuario donde es posible tocar la experiencia del fundamento de la belleza. Y así la belleza puede ser descubierta en su dimensión religiosa como fuente de escondida procura de la verdad. El cuidado espiritual de los artistas será el mejor modo para ayudarles a salir del subjetivismo. Permitirle al artista hacer una experiencia espiritual, entrar en la vida nueva para expresarla. De otro modo, se hará solo cosmética e imitación.
Además de esto, importa ofrecer espacios expositivos, atrios, claustros de las iglesias a los artistas. Para no quedarme solo en las ideas, quiero presentarles brevemente experiencias de la Bienal de Venecia a través de 3 vídeos y 2 obras de autores portugueses que conocí y comenté. Una de estas facce ha una sua interazione e rappresenta, diciamo, gli elementi costitutivi dei primi capitoli della Genesi, cioè vuol dire la creazione dello spazio-tempo, la creazione del regno animale e del mondo vegetale, ambientale, e infine quella degli uomini con le loro genealogie. E questo lo abbiamo fatto attraverso così la collaborazione di 2 figure che in qualche modo vivono delle limitazioni rispetto alla condizione di libera vita, cioè in particolare il mondo dei carcerati, con cui abbiamo fatto uno di questi pannelli che si rivolge proprio a questa dimensione di uno spazio-tempo costretto, reso astratto dalla loro condizione di detenuti, e il mondo dei sordomuti che invece non ha parola, perché nella Genesi c'è questo compito che l'uomo deve svolgere, che è di dare nome al creato per poterlo fare esistere in qualche modo o vivere. Quindi questa nominazione degli elementi è un passaggio importante, e noi lo facciamo da un punto di vista di chi non può nominarlo con le parole, ma può ricostruirlo con i gesti, con il linguaggio dei gesti, con il linguaggio dei segni, e in qualche modo rifigurarlo proprio attraverso questa dinamica che viene raccontata da questo pannello dietro di me. La riflessione di un gruppo fu da dove sorge la tematica tripartita: creazione, decreazione, recreazione. Se passò alla individuazione di artisti e opere che potevano y supieron con sus lenguajes interpretar estas 3 etapas del relato bíblico de Génesis. Estudio Azur, que vimos, Josef Kudelka, un fotógrafo, y Lawrence Carroll, un australiano, pintor. Acogieron la propuesta de la Santa Sede con entusiasmo, dialogando intensamente con quien les dio la encomienda para profundizar, afinar, definir el ámbito específico, como confiesa Nicole Forti, que es la directora de la colección de arte contemporáneo del Museo Vaticano, miembro de la comisión que preparó el evento. Tal experiencia representó una profunda ocasión de reflexión y de encuentro a partir del texto bíblico, un recorrido caracterizado por el extraordinario privilegio de asistir a la génesis de la obra, observar la evolución del proyecto creativo y al mismo tiempo la verificación que un encuentro concreto con la historia de Dios, con el misterio de la trascendencia del divino en su descenso en el mundo de las formas es posible y necesario. People are not visible in these photographs, but people are present there. What they did. If you have a look around, you have all these different aspects of the destruction. You have the destruction by the nature. So if you have a look on this first picture over there, it's the temple of Zeus from Olympia, which was destroyed by earthquakes 400 before Christ. You have the destruction by the war. This is the destruction by the men in Beirut. So, for example, one of these pictures, which is the one over there, is just the basilica, Byzantine basilica, which was probably destroyed by the Muslims. But it doesn't mean that the Christians were not doing the same. This temple of the Hercules, which is in Jordan, in Amman, it might have been destroyed by Christians, you know. So then you have this destruction, which is the destruction
by the human being in aim to do something good for the humans. So, for example, over there, there's the landscape from East Germany, which is the mining, coal mining. Il terzo momento di Lawrence Carroll, la recreación, con trabajos ligados a los materiales reciclables y a los procesos de transfiguración. Su elaboración realiza una acción continua de reparación, erosión, congelación, corrupción, pausa, reactivación y reinventos del circuito temporal, haciendo coexistir fragilidad y monumentalidad. I created all new work for this project, and one particular painting was it's a freezing painting. It's a painting frozen in ice. It's a very simple idea that came to me 20 years ago in a visit to a project I was making in Luxembourg. I was visiting the garden of the gallerist, and it was in the middle of winter, and there was a bird bath that was completely frozen. But I thought about springtime and the weather warming and the water melting and the birds returning. And that, to me, this is this kind of beautiful cycle of sort of a simple action of something freezing during the winter and then in spring, a life in a sense, that something can enter and give this object its life again. So I thought about a painting in this way, that I could freeze it, that it would be hibernating, that there's a moment that it could unfreeze and it could have another possibility of another life. There's a painting folded and put inside another painting with the idea, metaphorically, that it can open up one day. Someone else can open it to see something to take with them and put it in their work. Many people have been asking me about the Biennale for the Vaticano because it's very controversial. The church, Vaticano, inside Rome, inside its own entity, the walls around it, the Catholic Church. But for me, it's important as an artist to always become a bridge. It's not a commission for a church. It's not the Sistine Chapel for Michelangelo. It's a pavilion for the Vaticano. It's temporary. It's 6 months. It's not a sacred place. It's not in the Vatican. It's not a... Paola, non Paolo. E nello spazio dell'antico oratorio del Palazzo de Blaine in Lisboa, la immaginazione creativa di Paola Rego recuenta las historias de María de Nazaret en 8 cuadros pequeños, 54-52, en 2005. La encomienda partió del presidente de la República. Son imágenes que necesitan de contemplación, de que dejemos posar nuestra mirada en los cuadros hasta ser sorprendidos por la visión de las pinturas sobre nosotros. La obra está colocada en espacio estrecho, orientada hacia el altar, apoyada en la pared, y tiene encima una pintura con la representación clásica del pesebre, tema muy apropiado para el título de la casa, Belén. La procuración de luz nos invita a mirar el techo con la decoración suave y elegante. El lugar actualmente no es litúrgico, sino que está integrado en un circuito museológico. Los 8 pequeños cuadros de Paola Rego se distribuyen 4 en cada lado de las paredes laterales, adornados por un pequeño y simple borde dorado. El ciclo temático de la vida de la María de Nazaret se desenvuelve en el siguiente orden. Del lado derecho, a partir del altar, la Anunciación, el parto de María, la adoración del niño Jesús, y la purificación en el templo. Del otro, a partir del fondo, la fuga hacia Egipto, lamentación al pie de la cruz, la piedad y la asunción.
Entremos en el misterio de uno de los cuadros. Yo he escrito un texto sobre todos los cuadros, mas ahora soltanto es questo. La piedad. La piedad logra, en mi opinión, el auge de todo el conjunto. María está sentada de falda roja, cogiendo con las manos el pecho del hijo, estretándolo a su regazo. El cuerpo muy rígido del joven hijo, el modelo a 12 años, y Paula Rego no pinta sin modelo, y era el modelo que había, era un amigo de la nieta, ocupa la diagonal del espacio inferior. María imagina tener en brazos el siempre niño de su madre, hasta aceptar con coraje que el anunciador de la libertad yace en su regazo. El color sanguíneo de la mitad superior del cuadro dramatiza de modo sublime la inquietud de la hora. En este fondo, la cabeza de María, inclinada hacia atrás, lanza en la mirada un ¿por qué? Terrible, hacia lo alto que la proyectó en la aventura de este proyecto. De esto llegó el mensaje hacia una maternidad cargada de salvación. Al final, allí, impiedosamente contradicha. La aurora del fondo adivina el octavo día de la nueva creación. Paula Rego consigue en este ciclo mariano una provocante transparencia religiosa donde el entusiasmo del niño inunda de la imaginación las escenas narradas y donde las heridas de la vida dispersan inocencia libre y desaliñada. Claro, ejercicio ascético es este de condensar su historia en los rostros, en las expresiones, gestos y vestidos de las figuras seleccionadas en un amalgamado juego de apertura a una trascendencia percibida en la encarnación histórica como es la cristiana. La transparencia de la auténtica religiosidad de este ciclo es, en mi perspectiva, un paso feliz en la difícil tarea de representar y comunicar el misterio del ser humano. Nos inquieta sobre el sentido de la vida y nos pone en el umbral del misterio, atraídos por una belleza interpelante. Y para terminar, una pintura astrata de Fernando Lañas. Le llamo renacentista del siglo XX. He muerto en 2012. Investigador del mundo, pionero de la pintura astrata. Ha empezado en 1942 su primera pintura astrata. Nunca dejó de inquietarse. Desde el grupo de los independientes de la Escuela de Bellas Artes de Oporto, con exposición ya en 44. Un arquitecto apasionado por la geología, como por la cosmología, con el cordón umbilical en la tierra, en la naturaleza, fascinado por la textura de una piedra o de una hoja seca,
poeta perseguidor de la esencia de las cosas y de las personas, del cosmos, de los colores, de las líneas, realizó la enorme tapicería y vitrales, una especie de tríptico, los vitrales y la tapicería, en una iglesia vecina al Porto. ¿Quién deseó medir el espacio del universo? Una instalación que es en el Museo de Cerrado de Porto. Percibir las distancias, creó en la tapicería de la iglesia de Santo Ovidio una apertura de admirar, que sin dejar los pies de la tierra, la grande línea vertical del centro nos atrae hacia una acogida que desciende en las dos líneas fuertes venidas del alto. Las veo como las manos de Dios nos ofrecen el universo en una red estructurada de relaciones, del mar a las estrellas, del íntimo del átomo a la inmensidad de las galaxias. Todo aquí se concentra en la hora en que nos ponemos delante a esta imagen que nos pide silencio. El geometrismo puro y consistente del sabio Fernando Lañas continúa aquí a hacernos preguntas. La inspiración ha vivido en su mano, ha bailado en su mirada de niño y quiere ahora abrirnos al misterio de la vida. Él percibió el principio de los principios y lo ha revelado y lo representó a la comunidad creyente. Tal vez sea difícil encontrar en toda la historia del arte litúrgico una obra que tan natural y suavemente, sin ningún espectáculo o distracción, sirva al recogimiento despojado de los mendigos de Dios como deben ser los cristianos. Es espantoso como el Áñez expresa tan tranquilamente lo que vive tan intensamente. Como a pretender anticipar la paradoja cristiana de quien provoca para el silencio hasta que una palabra creadora suceda y un encuentro se celebre. Al reducir al mínimo la apariencia, pero con el rigor científico de la realidad cósmica, Lañas transporta una espiritualidad única y metafísica. El diseño está cierto. Los colores están ciertos. Puestos ahí, detrás del altar, apelan a que acertemos la vida. Carísimos, trascendencia y espiritualidad en el arte contemporáneo indican a los políticos y economistas cuál es la vía del futuro del mundo atribulado. Los artistas ya lo captan. Unificar estética y ética, valores espirituales y bien común, es una provocación del arte contemporáneo. Quien ha oídos, escuche. Gracias.